Las trabajadoras del hogar ya contamos con el reglamento de la Ley 31047. Esto es un avance, fruto de la lucha y de exigir permanentemente el respeto al diálogo social. Pero ojo, hay puntos de este reglamento que deben corregirse. Pues recordemos que el reglamento es una norma que debe estar conforme al convenio 189 de la OIT y la Ley 31047, normas superiores que reconocen nuestros derechos laborales. Algunos puntos por corregir de reglamento son: 1. El reglamento debió incluir un capítulo sobre regulación de agencias de empleo, tal como la ley y el convenio lo desarrollan. No basta una norma general, debe estar señalado que está prohibido retener nuestro sueldo o promover que no podamos salir por meses. 2. El convenio 189 y la ley 31047 determinan la protección a las trabajadoras del hogar por horas o con multiempleador. El reglamento carece de detallar y orientar a los empleadores para el cumplimiento de estos derechos. 3. El reglamento debe ser claro. La CTS es nuestro derecho. Nosotras somos las que debemos tener el control de este. 4. Sobre las horas extras. La ley y el convenio 189 indican que la jornada máxima es de 8 horas al día, pero el reglamento confunde al señalar que las horas extras se cuentan según el periodo de pago. Estas deficiencias se pueden corregir, porque recuerden que siempre prima el convenio 189 y la ley 31047. Ahora que luchamos porque las normas se cumplan, es momento de señalar medidas urgentes. Primero, instalar la mesa intersectorial señalada por ley. La presidencia y el Consejo de Ministros debe velar porque se respete el carácter intersectorial de la mesa. Segundo, agilizar la publicación de la Plataforma Única de Registro de Trabajadoras del Hogar con un formato sencillo y práctico. Tercero, campañas de difusión, acompañamiento y orientación a empleadores y trabajadoras del hogar. Llamamos a las trabajadoras del hogar y a los buenos empleadores a recorrer el camino hacia la formalización y el respeto, a frenar los abusos, las ilegales prohibiciones de salida, entre otros. Cumplamos la ley, multipliquemos con el ejemplo, seguimos luchando. Soy Cecilia Cabrera Bendezú, Secretaria de Defensa de la Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar del Perú, FENTRAHOP.